Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a tu programa Construye tu Camino Abrazando la Vida. Feliz inicio de fin de semana. Va a ser puente este fin de semana, va a ser largo, así que espero que disfrutes mucho de estos días. Si tienes a tus hijos en casa, si vienen hijos de visita, si vas a salir, bueno, que disfrutes muchísimo y ya estamos listos para poder pues pasar una mañana, un día muy agradable con todos ustedes. Fuerte abrazo a nuestro Piedras Negras, también a la capital del estado que nos ven allá a través de Telesaltillo. Fuerte abrazo a todos ustedes. Y vamos a comenzar con la frase del día de hoy para dar inicio a, bueno, a este programa tan bonito que tenemos preparado para ustedes. Amar es el camino que nos lleva a la libertad y agradecer es una virtud que te llevará a la felicidad. Todo mundo queremos ser personas felices, todo mundo queremos llegar, pues, a tener eso, ¿no? A tener una vida en plenitud, pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo, muchas veces queremos hacerlo con nuestras propias fuerzas y pues todo mundo, depende cuál sea tu religión, tenemos un Dios, tenemos alguien en que creer y si nos vamos de la mano de nuestro Creador, del que tú crees, de Dios, de la Virgen, sea cual sea tu religión, pues va a ser mucho más fácil ese caminar pleno que todo mundo queremos tener. Claro, acompañado de una reconciliación, empezando por nosotros mismos y el agradecer el día a día, ya que el agradecimiento nos brinda abundancia y también en la manera en que nosotros amemos, en la manera en que nosotros agradecemos, pues vamos a seguir amando más y en la manera en que nosotros amamos más, pues vamos a tener mayor felicidad para con nosotros mismos y para compartir con los que están a nuestro alrededor. Hace unos días empezamos el miércoles de ceniza, empezamos la cuaresma, viene Semana Santa, Pascua, todo esto que luego de repente se nos va un poquito el avión, sobre todo cuando nuestros hijos ya crecen y no estás asistiendo a la escuela constantemente, a veces no sabemos en qué día estamos. El día de hoy está con nosotros el padre Armando Renovato y vamos a hablar sobre la cuaresma, vamos a hablar sobre estos días santos que vienen, vamos a hablar sobre qué fue, sigue siendo todo esto del miércoles de ceniza, porque esta es una época muy bonita en la que podemos tener un arrepentimiento, en la que podemos tener una conversión, en la que podemos también empezar a agradecer y hacer un alto en nuestra vida, ya que nos van dando la pauta todos estos días para poder ir mejorando en nuestra espiritualidad. Vamos a darle la bienvenida al padre Armando Renovato, que pues qué mejor, el experto para que nos vaya guiando durante todo este programa. Padre, ¿cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. Un gusto siempre volverlo a tener aquí, padre, porque siempre su manera catedrático definitivamente para podernos llevar uno, dos, tres y cierre. Entonces me encanta siempre que viene porque así los tres blocks y cerramos, ¿no? Como todo un buen orador. Oh, gracias. Y estamos hablando, padre, bueno, tantas cosas que hay que platicar, ¿no? Pero que nos vaya orientando un poquito cómo vamos en todo. Empezó miércoles de ceniza. Vamos avanzando, próximamente vienen días santos, que nos vaya orientando en todo esto. Sí, en la iglesia tenemos pues la vida litúrgica que se rige por los tiempos. El año litúrgico empieza con el Adviento, es un tiempo de preparación para la Navidad, viene el tiempo de la Navidad. Luego viene un tiempo que le llamamos tiempo durante el año, en lo que empieza el tiempo de la cuaresma. La cuaresma es el tiempo que nos prepara la fiesta de la Pascua. La Pascua es el tiempo que dura de 50 días después de la cuaresma, después de la Semana Santa. Y luego vendrá el tiempo, lo que le llamamos el tiempo ordinario, que ya habíamos empezado entre la Navidad y la cuaresma. Uh-huh. Es bien importante que nos situemos en el tiempo que estamos celebrando para que en nuestra fe vayamos viviendo la liturgia de la iglesia. Ahorita nos encontramos en el tiempo de la cuaresma. Este tiempo dio inicio con la celebración del miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza marca el inicio de 40 días que nos van a preparar para llegar con un corazón arrepentido, con un corazón dispuesto a lo que es la Semana Santa. Es bien importante que entendamos que desde el miércoles de ceniza hay que empezar un cambio de vida.
no lo podemos hacer todo el miércoles de ceniza. Es necesario que vayamos aprovechando toda la cuaresma, porque la liturgia de la iglesia nos va llevando de la mano todas las semanas de la cuaresma para que lleguemos precisamente a la Pascua. Esa es la finalidad, llegar a la Pascua. No podemos decir que la cuaresma es importante por sí sola, no. Si vivimos la cuaresma y ahí hasta ahí llegamos, pues no tuvo caso. Qué bueno que la vivimos, qué bueno si trajo una mejoría a nosotros, pero qué triste que allí termine, porque la importancia de la cuaresma está en llegar a la Pascua, en llegar a lo que es la celebración del trigo pascual en la Semana Santa. Y después continuar durante 50 días, que es el tiempo de la Pascua, la alegría de celebrar la resurrección de Cristo en el día de la Pascua. Entonces, todo eso tiene que prolongarnos hacia todo eso, tiene que llevarnos el tiempo de la cuaresma. Repito, si no nos llevó a la Pascua, si no nos llevó a vivir la alegría de la resurrección de Cristo durante 50 días en el tiempo de la Pascua, la cuaresma fue cualquier otra cosa menos la cuaresma, en razón de lo que fue pensada, en razón de lo que es el tiempo que la iglesia nos brinda para que nosotros tengamos ese fuerte acercamiento con Dios en toda esta celebración. Es una etapa que la iglesia nos brinda. Me gustó eso porque se escucha esperanza, se escucha oportunidad, se escucha un alto para hacer un alto en nuestras vidas. ¿Cómo estamos manejándonos? ¿Cómo estamos teniendo caridad, misericordia con nosotros mismos y con el prójimo? Sí. Una pausa y volvemos a caer y volvemos a caer, ¿verdad, Padre? Pero bueno, aquí lo que se trata es de no volver a caer, pero pues somos humanos. Pero esto me gusta como lo comentó ahorita, porque pues es bonito tener esa esperanza y tener esa esperanza de saber que Dios siempre está con nosotros, que si me caigo, me puedo sacudir y volver a levantar. Y eso se va a dar durante todo el año, pero la iglesia nos invita a que lo, de manera especial, lo vivamos y lo entendamos desde la cuaresma, desde el tiempo de la cuaresma. ¿Cuál es la diferencia de vivirlo desde el tiempo de la cuaresma a los otros tiempos de la Asunción, de la Navidad, de todo lo que hay durante todo el año? Sí, durante todo el año estamos llamados a la conversión, pero va a ser necesario que empecemos precisamente un tiempo especial. Hay tiempo, nos damos tiempo para todo, tenemos espacios de tiempo para todo. Y uno de los principales es, una de las cosas principales es que le dediquemos a cada tiempo lo que es. Si es el tiempo de la Navidad, que dispongamos nuestro corazón al nacimiento de Cristo. Y por ahí va a ser las celebraciones del Adviento, por ahí nos van a ir llevando a que preparemos el corazón para que Cristo nazca en Navidad. Ahora en la cuaresma es el tiempo de preparación, en un ir buscando la dirección correcta donde está Dios. Si perdí yo la dirección, estoy llamado a hacer una conversión, o sea, volver a tomar el camino correcto que me lleva precisamente a Dios. ¿Cuál es la razón por la que pierdo el rumbo, por la que pierdo el camino? Pues es precisamente porque están las situaciones de pecado. El pecado hace que yo me pierda, que yo agarre otro rumbo, que yo agarre por otro lado. El pecado es precisamente ese momento en el cual se nos presenta como una tentación y fallamos cuando caemos en el pecado. Cuando la tentación nos vence es cuando le fallamos a Dios. La tentación en sí no es pecado. No nos podemos acusar, perdón, de que tuve tentaciones. Me voy a acusar de que caí en la tentación. Ay, qué importante el caer eso. En la tentación es lo que es el pecado. La tentación es pecado. Usted puede tener la tentación de robarse esa taza, pero no se la roba. No cayó en el pecado. ¿Y eso que dicen, Padre, que ya lo pensaste? No,
No, una cosa es que yo lo piense y otra cosa es que yo lo haga. Okay. Hay tres cosas que se necesitan para que una acción sea pecado, pecado grave. Para que una cosa sea pecado grave se necesita, primero que nada, materia grave, que vaya contra uno de los mandamientos. Uh-huh. Segundo, que tenga yo pleno conocimiento de lo que estoy haciendo. Y tercero, que tenga yo pleno consentimiento de lo que quiero hacer. Yo no puedo decir, salir de aquí con la taza en la mano y llegar al carro y decir, se me vino la taza en la mano. No. Si yo quise robármela, pues yo me la llevé. Uh-huh. Y nadie me dijo, o yo la escondí y al subirme a mi auto, vamos a suponer que trajeron una chamarra, la saco de la chamarra y le digo, ah, se vino la taza. No. Yo la metí en la chamarra. Uh-huh. O sea, yo sabía que robarme una taza era malo, porque sí, es un robo. Quise robármela, lo hice, ahí se cometió el pecado. Es pleno conocimiento, pleno consentimiento, y descubrir que lo que yo hice, que fue un robo, pues eso me dio la oportunidad, bueno, no me dio la oportunidad, eso hizo que yo cayera en un pecado. Okay. Por eso, si yo no caigo, si yo al tener el conocimiento de que es robarme esto es un pecado, no lo hago. Tuve la tentación, pero no lo hice. Me gustaría, pero no lo hago. Pero no lo hice. Okay. Sí, fue un mal deseo, pero no lo hice. Uh-huh. O sea, en el caso de los malos deseos, ¿por qué a veces decimos que son pecado? Porque nos recreamos en el mal deseo. Uh-huh. Sigo pensando, vamos a poner que tenga yo el mal deseo de venganza. ¿Cómo le hago para vengarme lo que me dijo, o la situación que pasamos, o la vez que me humilló, o la vez que se burló de mí? Yo tengo que buscar, y ando busque y busque y busque, y le doy vuelta y vuelta hasta que me cobro, hasta que hago una acción con la cual yo sienta que aquella persona está pagando por lo que hizo en aquella ocasión. Entonces, es bien importante, si yo tuviéramos el deseo, pues no llegó a nada. Sí. Pero si yo lo realicé, si yo consumé ese deseo, ahí sí estoy cometiendo pecado, porque lo quise y lo hice. Acaba de decir algo bien importante, muchas veces hay situaciones de injusticia, ¿verdad? Depende la agresión, hay personas que lo sienten como injusticia, hay situaciones que realmente es una injusticia, alguna fricción entre personas o situaciones. Y entonces ese sentimiento que acaba de mencionar usted de venganza, de decir, bueno, es que si pudiera, ¡fum!, ¿no? Sale Rocky Balboa y se echa a todo mundo. Y no se puede. ¿Qué pasa con esos corazones que se quedan, que no pueden perdonar y que se quedan con eso, y a veces eso les amarga el poder seguir disfrutando de una vida de plenitud, porque injusticias hay todos los días, en todos los años, toda la vida siempre ha existido eso? Sí, y precisamente ese es uno de los puntos, uno de los temas de la Cuaresma, que estamos llamados a perdonar. Uh-huh. Estamos llamados a la conversión. El punto del perdón es un punto muy importante que se toca en la Cuaresma. Estamos llamados a dar ese perdón y a pedir perdón a quien yo he ofendido. Claro. En un evangelio me gusta mucho, dice, si tú vas a presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas que tienes un hermano tuyo algo contra ti, deja tu ofrenda, ve, reconcíliate con tu hermano, luego ven y presenta tu ofrenda. Para que la ofrenda a Dios tenga sentido, se necesita que yo primero me reconcilie con mi hermano, viva esa situación de perdón, y entonces sí, tiene razón de ser todo lo que yo le quiera ofrecer a Dios. Importante eso, ¿no? El tener conciencia de la importancia del perdón y la sanación que trae una vez que puedes lograr eso. Sí. Que no se logra con uno solo, se logra con la fuerza. Y decimos que el tema del perdón es un tema fuerte dentro del tiempo de la Cuaresma. ¿Qué le parece si vamos a una pausa y regresamos y retomamos con este tema que es muy importante y que viene ad hoc, ¿no?, con este tema de la Cuaresma? No se vaya, ya volvemos.
El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. Maynes, dicen que esta elección ya está definida. Eso dice la vieja política. Nos expulsaron a un capitán a la mala, pero hoy el equipo está más unido y más fuerte. Las campañas se ganan en la cancha y duran 90 días. Y hasta el último minuto tiene 60 segundos. Esto no se acaba hasta que se acaba. Lo nuevo va en serio. Maynes, presidente de México. Movimiento Ciudadano. Nosotros. Tenemos maestros que forman parte de los cuerpos académicos, tienen maestría y doctorado, pero sobre todo nos ayudan a crecer como personas y profesionistas. Tenemos becas alimentarias y de transporte, así como una cafetería en la que podemos disfrutar nuestro descanso. ¡Transformamos tu futuro! Ya no hay duda, Claudia es la mejor opción. Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Morena. ¡Pesca los superpreciazos de Cuaresma en Mercos! Atún Fresh Label estándar en agua, aceite de 140 gramos a $9.99 cada uno. Aceite puro de soya mi marca de 800 mililitros a $28.99. E higiénico Premier Rendi Plus de 500 hojas con 6 a $44.99. Vigencia el 18 de marzo. ¡Superpreciazos de Cuaresma en Mercos! ¿Sabes que hace 70 años las mujeres no podíamos votar? Hoy, gracias al Tribunal Electoral y al esfuerzo de millones de mexicanas y mexicanos, gozamos de igualdad de derechos. Las mujeres podemos defendernos de la violencia política de género, contar con un número igual de candidaturas y acceder a todos los cargos de elección popular. Nuestra lucha tuvo resultados y hoy el Tribunal Electoral está cerca de nosotras para asegurarnos que no habrá marcha atrás. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal. Seguimos hablando aquí tras cámaras y bueno, muchísima conversación. Padre, qué bárbaro, de todos los ámbitos se puede conversar padrísimo con usted. Y bueno, disculpe ahí la palabra padrísimo, padre. Bueno, pero el poder conversar es un regalo, ¿no? De la vida, poder tener plática, conversación y demás. Estamos hablando ahorita de Cuaresma, de todo este tiempo que nos da una invitación a la conversión, recapacitación, reestructurar nuestro camino. Y antes de irnos a corte, hablábamos sobre el perdón, la importancia de perdonar, saber perdonar también. Sí, ahí es el saber, el reconocer que hemos fallado y pedir perdón. Y también tener el corazón dispuesto para nosotros perdonar a quien nos ha ofendido y a quien se acerca a nosotros, pues pidiéndonos perdón. El corazón dispuesto, padre. Siempre comento, cuando la emoción la tenemos a flor de piel, te nubla la razón y te impide tener un corazón dispuesto, se endurece un poco, no ves más allá, te bloquea. Sí, la emoción pues queda nada más en eso y ese es el problema de la emoción, que no te lleva a consumar precisamente lo que hay que hacer. Cuando llevamos o regimos nuestra vida por emociones, caray, pues muy pronto nos vamos a desemocionar o a desilusionar. Todo el que se desilusiona es porque se ilusiona y la ilusión dura muy poquito, en cambio la opción de vida, esa es la que dura más. Volviendo al tiempo de la Cuaresma y al punto del perdón, es uno de los puntos esenciales
en el tiempo de la Cuaresma, y hay un evangelio muy hermoso que muchos de nosotros lo conocemos, la parábola del hijo que le pide a su padre la herencia porque se quiere ir de la casa. Un padre tenía dos hijos, el mayor y el menor. El menor le pide la herencia y se va. A esa parábola le hemos dado en llamar la parábola del hijo pródigo. Se va, gasta todo, cae en la miseria y recapacita. Recapacita precisamente porque necesita algo que había tenido. Y dice: en casa de mi padre hay muchos trabajadores, y yo aquí, y esos trabajadores tienen comida y pan de sobra, y yo aquí muriéndome de hambre. La reflexión que ese muchacho hace es: me levantaré e iré a mi padre y le diré: padre, pequé contra el cielo y contra ti. Pero el punto está ahí en la acción: me levantaré e iré a mi padre. El levantarnos significa el empezar un camino de regreso a la casa del Padre. Por eso decíamos que es un tiempo de conversión. Si me vine en ese sentido, ahora doy la vuelta y me regreso a donde salí. Regresarnos deberá ser, en este caso, regresar a la presencia de Dios, regresar a donde está Dios, llegar precisamente a ese instante, llegar a ese encuentro. Y en la parábola del hijo pródigo lo encontramos bellísimo. El muchacho viene repasando el discurso que le va a decir a su padre: padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. El problema es que la situación es que cuando el muchacho está dando su discurso al padre, el papá dice: pronto, traigan la mejor túnica y póngansela. Sí. Póngale sandal en los pies y el anillo en el dedo. Parecería ser que al papá no le interesa mucho el discurso que el muchacho está dando. Es muy importante el discurso que el muchacho está dando, porque está expresando lo que él en ese momento siente. Pero la decisión del papá es mejor que ese discurso. ¿Por qué? Porque el papá le va a demostrar: hijo, me interesa que hayas vuelto. El hecho que hayas regresado, el hecho de recuperarte, de tenerte, eso es lo más importante. Y ese es el proceso de nosotros con Dios. Nos alejamos de Dios por el pecado, sí, porque quisimos hacerlo y lo hicimos, y sabíamos que lo que estábamos haciendo era grave. Nos alejamos, pero ahora reconocemos y buscamos volver a Dios. Por eso la Cuaresma es el tiempo de la conversión, es el tiempo del arrepentimiento, es el tiempo de volver a Dios, a encontrarme con Él. Y es el tiempo en que yo también deba de perdonar al que me ha ofendido. Hay otro episodio en los evangelios en donde el rey manda llamar a uno de sus siervos que le debía mucho dinero, le pide que le espere y le va a pagar. El rey dice: no, no hay problema, es más, te perdono la deuda. Este hombre sale y se encuentra con uno que le debía poco dinero, casi lo estrangula y lo mete a la cárcel hasta que le pagara lo que debía. Los amigos que lo ven se dan cuenta y van y le platican al rey. El rey lo manda a llamar y le dice: oye, yo te perdoné la deuda, tú debiste haber hecho lo mismo. Y ahora no te vas a ir, échalo a la cárcel hasta que pague todo lo que debe. Ese es el punto, de que así como yo pido perdón, así también yo debo dar el perdón. Las dos experiencias son importantes. No es nada más muy sabroso que me perdonen, también es muy sabroso perdonar, reconciliarme con quien me ofendió. Se acercó a pedirme perdón y se lo ofrezco. Que el otro lo pidió de corazón, que no lo pidió de corazón, sí, que pues eso ya no me corresponde a mí, le corresponde al que pidió el perdón. Y esa relación se vuelve a dar. Volvemos a entrar en esa armonía de hermanos, de hijos de un mismo Padre, en este caso que es Dios. Porque pues el pecado es también no verte a ti mismo, no tener un amor propio, ¿no? Cuando permites maltratar a otra persona o hacer una acción que no es correcta, pues estás maltratando tu esencia.
Bueno, estamos llamados a amar, sí. Pero en el caso del maltrato, en el caso del daño que yo le hago al otro. O no, o que la misma persona que comete el pecado se está faltando a él mismo. Cuando su esencia es el amar. Hemos sido creados y hemos sido puestos en este mundo, sí, para amarnos unos a otros, para vivir esa relación de hijos de un mismo padre. Y es ahí, vuelvo otra vez, en donde la Cuaresma toca el punto del amor que yo le debo de tener al prójimo, con el que yo debo de compartir lo que tengo. La Cuaresma la iniciábamos el miércoles de ceniza, sí, con un evangelio muy hermoso que nos invitaba a vivir tres puntos. Uno, el aspecto de la oración. Dos, el encontrarme con el hermano para compartir lo que tengo. Y tres, el punto de la oración. Los tres puntos son muy importantes. No puedo decir que solamente voy a vivir la oración en el tiempo de la Cuaresma y durante 40 días me voy a dedicar no solamente a hacer oración, no. O durante 40 días solamente voy a hacer ayunos y abstinencia, sacrificios, no. O solamente voy a hacer obras de caridad, no. Tienen que ser los tres. El que yo me encuentre con Dios en la oración, el que yo ofrezca mis sacrificios y el que yo manifieste ese amor, o mi amor llegue hasta el que no tiene, con el que yo puedo compartir. Y no se comparte solamente en lo material, hay muchas cosas que podemos compartir. Muchos de nosotros preferimos sacar la cartera, agarrar un billete y darle, sí, al que está llorando, porque tiene una necesidad, pues hay que compre lo que necesite, uh-huh, lo que le hace falta. Muchas veces la persona lo que necesita es que tú le escuches, que tú le perdones, que tú le orientes, que le regales de tu tiempo. Todos tenemos nuestro tiempo y es valiosísimo, pero no lo queremos compartir con los demás. No nos queremos sentar un rato a estar con. Y eso también es compartir, es no nada más el dinero y la comida. Eso, padre. Y ahorita con lo que estaba mencionando, hay un mensaje, está aquí el mensaje que estamos leyendo, dice, el deseo de la mujer no es pecado porque no lo consumó, según el ejemplo que puso con la taza. A veces, dije, lo quise leer, porque es un mensaje que están mandando ahorita. El deseo de la mujer no es pecado porque no lo consumó, según el ejemplo que puso con la taza. Okay. Insisto. Uh-huh. Puede ser que el pecado lo llegue yo solamente hasta el deseo, pero ese deseo es pecado cuando yo me quedo en el deseo, cuando yo me recreo en el deseo, cuando le dedico demasiado tiempo, demasiada importancia a aquello que yo sé que es pecado. Uh-huh. Si yo estoy deseando, vamos a suponer, yo estoy deseando una relación con una esposa de un amigo mío, eso es un mal deseo. Uh-huh. Ok, ya lo quité, no hay problema, ya. El problema es cuando yo me quedo con ese deseo y voy a buscar la manera de cómo hacerlo. Es más, llego a imaginarme hasta que lo hice. Eso es lo que es el pecado, okay. Caer en el deseo, recrearme en aquella mala acción. Si yo quería robarme esta taza, pero no me la robé, no hubo problema. Uh-huh. El problema es que yo después siga pensando, otra vez que me vuelvan a invitar, yo tengo que ver la manera de robarme esa taza. A ver cómo le hago, pero yo me la tengo que robar. Y si llevo una chamarra del mismo color de la taza, y si cuando se descuiden, yo hago y agarro la taza, ahí estoy buscando y recreando, y hay quien es feliz simplemente con los malos deseos. Es el estar revolcándose en aquello que no debe de ser. Excelente. Es cuando es pecado. Ahí está la diferencia. Cuando lo tuve como tentación, no es pecado, sino caí en ese mal deseo. Ok. Entonces está aquí
la pregunta pues muy bien contestada, ¿no? Y tanto es el deseo de la mujer como el deseo del hombre, como el deseo, ¿no? Cada quien, este es un trabajo personal y aquí la cuestión es recapacitar cada uno para ser cada vez mejor persona, porque todo mundo se puede caer y volver a levantar. Y eso es de lo que estamos hablando en este tiempo, ¿no? Para hacer esa conciencia y redireccionar nuestro camino para seguir disfrutando de una vida plena y con sentido. Vamos a una pausa y regresamos. Aquí sí carga bien rápido, no como la que carga mi tío Felipe. Sí, el servicio es muy bueno y no te falta ningún mililitro. Y es la misma gasolina. La de Pemex tiene 7 agentes aditivos que le da un mejor desempeño a tu motor, lo cuida y lo limpian. ¿Por qué no todos cargan aquí? Eso sí, no sé, hijo. Ideas raras que se hace la gente. La mejor gasolina está aquí y está en Pemex. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. El INE organizará 3 debates entre las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. El primer debate será el domingo 7 de abril a las 20 horas. En él podrás participar con preguntas a través de redes sociales sobre temas como educación y salud, transparencia, combate a la corrupción, entre otros. Consulta todos los temas y cómo participar en las redes sociales del INE. Compara las propuestas y haz que tu voto sea informado. En estas elecciones, tu decisión es importante. INE. Forma parte de la Universidad de Durango Campus Piedras Negras. Si terminas la preparatoria este año o estás trabajando, ya tienes la oportunidad de estudiar. Tramita tu ficha ahora. Tenemos inscripciones abiertas. Iniciamos clases en agosto y septiembre del 2024. Manejamos 3 modalidades: escolarizadas, sabatinas y nocturna. Boulevard Manuel Pérez Treviño frente a Plaza Innova. O visita nuestra página de Facebook UAD Piedras Negras. De los que participamos en la contienda, soy la única que tiene experiencia y ha dado resultados en seguridad. Cuando fui jefa de gobierno en 4 años, disminuimos en 58% los delitos de alto impacto y en 51% los homicidios dolosos. La estrategia, abrazos a las y los jóvenes y cero impunidad a la delincuencia, con inteligencia y coordinación. Vamos a seguir haciendo historia, con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Partido del Trabajo. ¡Pesca los superpreciazos de Cuaresma en Merco! Huevo Mi Marca con 30 piezas o pechuga de pollo con hueso kilo a $69.99 cada uno. Zanahoria o repollo a $9.99 el kilo cada uno. Filete de mojarra de granja a $72.99 el kilo. Y chuletón de res a $119 el kilo. Vigencia el 18 de marzo. ¡Superpreciazos de Cuaresma en Merco! Las mujeres tienen miedo. Miedo de salir a la calle y no regresar con vida. Miedo a que alguien las violente. Para liberar a las mujeres de la violencia, conmigo habrá cero impunidad. El que la haga, la va a pagar. Las defenderé y apoyaré con toda mi fuerza y con todo mi corazón de principio a fin. Vamos por un México de mujeres sin miedo. Por un México sin miedo. Xóchitl, presidenta. Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Llegó la hora del cambio. Vota PAN. Seguimos aquí en tu programa Construye tu Camino Abrazando la Vida, teniendo esta conversación con el padre Armando Renovato sobre este tiempo que estamos viviendo ahorita, que es la cuaresma, tiempo de arrepentimiento, de conversión, de redireccionar nuestra vida, sea cual sea tu religión. Siempre es muy bueno tener un balance de vida que te permita tener una excelente confesión, empezando contigo mismo, para poder poner los puntos en claro y poder hacer una buena confesión, padre, que me gustaría tratar ese punto, pero también el cómo levantarte cuando has caído. Sí, el cómo levantarnos cuando hemos caído, uh-huh, ahí va a ser algo que dependa de la decisión de nuestro corazón. Sí. Si yo quiero seguirme revolcando en el pecado, pues ahí me voy a quedar, no me voy a levantar. Si yo quiero levantarme, también voy a encontrar muchos elementos muy buenos para levantarme, y hay muchos recursos y hay muchas personas y hay muchos ambientes que me invitan a que yo me levante de la situación en la que estoy. Lo importante es, primero que nada, hacer una reflexión de la persona. Estoy fallando, reconocer que estoy fallando, reconocer que he fallado. Tenemos el caso del problema del alcohólico. Oye, ya no tomes, uh-huh, es bueno que vayas con el grupo de Alcohólicos Anónimos que te ayudan. Es que el alcohol para mí no es problema, yo dejo de tomar cuando yo quiera. Bueno,
Pues a ver, deja. No, pues cuando yo quiera. El problema es que nunca quieres. Entonces, tenemos el recurso, pero no lo usamos. Acá pasa lo mismo. Es necesario, al reconocer que hemos pecado, levantarnos. Pero hay quienes, pongo el caso, pues todos los conocemos, el caso de los marranitos. A ellos les gusta revolcarse en su propio lodo. Sí. Muchos de nosotros hacemos lo mismo. Estamos en lo mismo y no salimos de ahí. Uh-huh. Es necesario salir de ahí. ¿Para qué? Para que tengamos una nueva situación. Y la cuaresma es el tiempo que se nos invita a que busquemos la oportunidad de confesarnos, de hacer una buena confesión. ¿Por qué me tengo que confesar? Porque tengo que reconocer mi pecado y ponerlo en la presencia de Dios. Pero el sacerdote no es Dios, es un hombre como yo. Sí, es un hombre como tú, al que Dios, por el ministerio de la iglesia, le ha dado la facultad de perdonar el pecado. El confesor, aquí no se trata de que yo esté coleccionando pecados y que yo esté guardando a ver qué pecados nuevos me confiesan hoy. No. El otro día tuve un caso de una persona que me dice: oiga, padre, ¿se acuerda de lo que le dije hace un mes que me confesé? Le dije: no, señora, no me acuerdo ni de lo mío. Le digo: me voy a acordar. Es que es mucha el sacramento de la confesión a muchas personas que se da. Yo no puedo andar memorizando faltas, andar guardando, tener un expediente de que aquí no. Por eso, cada acción de sacramento de la confesión, ahí se tiene, empieza cuando el sacerdote te invita a confesarte, a decir tus pecados, y termina el momento de la absolución. Y aquello que tú confesaste ya no se puede tocar como tema en alguna otra ocasión. Vamos a suponer que usted se confesó, que usted tiene un pecado de gula, y usted se confesó y me dice: padre, tengo este pecado y estoy batallando, pero ahí voy saliendo. Ayer caí, ayer comí de más, y yo sabía que ya había y no debía comer porque aparte en mi salud, etcétera, etcétera. Ya se arrepintió. Yo, si la semana que entra la veo en un restaurante, le digo: y yo veo que usted pidió mucho, pues es decisión de ella. Yo no le puedo decir: esto no, ni esto tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que yo confesé, ahí quedó en el momento de la confesión. Y eso que yo confesé es aquello de lo que se me está perdonando, de lo que se me está absolviendo. De ahí la importancia de hacer una buena confesión, confesar todo lo que yo quiero que se me perdone. Es confesar pecados, no platicar la telenovela de cada pecado. Ay, sí, qué importante esa diferencia al gran. Sí, di lo que hiciste. Para tampoco decirme que me robé, que no. Me robé esta taza. Ajá. Yo voy a decir: era un día en la mañana, está bien nublado, y me habían invitado a un programa de televisión, y yo llegué y me estacioné, y cuando entré, pues yo te dije: a ver, ¿qué me llevo? Y entonces me dejaron varios tiempo ahí en la recepción, y después de la recepción ya me dijeron que pasara, y yo vi la taza, dije: ahora sí, y sigo y platico todo el programa, y me llevo la taza. Dime que te robaste una taza, o nada más dime que robaste. Sí. O sea, no tienes que, en razón de que, una, de que el confesor te tiene que escuchar todo, y dos, en que hay una fila de personas que se quiere confesar. Cuando la persona ha confesado y sí necesita una orientación, pues ahí se le da la orientación. Pero no se trata de dar santo y seña de todo lo que hice. Es bien importante, de veras, porque a veces, que tengamos bien claro lo de la confesión, porque a veces lo que buscamos, pues, es una orientación. Entonces, si yo necesito una orientación, pues yo le digo al padre: oiga, otro día que me pueda recibir, porque necesito que me oriente en un aspecto de mi vida. Perfecto, tal día y en la oficina, y perfecto. Es la diferencia. A que yo use la confesión
para una orientación para mi vida. Sí, el pecado necesita que yo oriente mi vida, sí, pero al confesionario yo me acerco a confesar mi pecado. Sí tendré una breve orientación del sacerdote, pero si yo necesito una mayor orientación, pues lo busco, y en una dirección espiritual y en una plática, es ahí donde voy a recibir aquello. Pero volvamos a la confesión. Me acerqué, confesé mis pecados. El propósito es no volver a pecar. Propósito, no promesa. Terminé de confesarme, tengo el firme propósito y voy y le doy gracias a Dios y me dispongo a cumplir la penitencia que se me pidió y echarle ganas en la vida. Vuélvete a la vida. Si en la vida, después de tiempo, te resbalaste y volviste a caer en lo mismo, bueno, ahí está el sacramento. Vuelve, porque volviste a caer. Aquí no somos dioses, somos hombres, y ante cada tentación existe la posibilidad de que yo caiga, pero existe la posibilidad también de que yo no caiga. Por eso decíamos que las tentaciones no son pecado, es pecado caer en la tentación. Y el sacramento de la confesión es propio del tiempo de la Cuaresma. Vamos, se puede hacer en cualquier parte del año, pero se invita a que lo hagamos durante la Cuaresma. Hemos tenido un ejercicio al cual el Papa Francisco nos invitó ya hace años, a tener 24 horas para encontrarnos con el Señor. Ya lo hicimos esa experiencia en años pasados aquí en Piedras Negras. Durante 24 horas estuvimos en una parroquia confesando. Ahí me tocó confesar de las 3 a las 5 de la mañana. Y 24 horas, padre. Sí. ¿Cómo se, aguanta, se levantaba, padre? Uno, no, yo solo no. Ah. O sea, nos repartimos las horas entre todos los sacerdotes del decanato, como le decimos, el grupo de parroquias que conformamos ese decanato. A mí me tocó de 3 a 5 de la mañana. Hubo a quien le tocó de las 9 a las 11 de la mañana, a otro de las 2 a las 5 de la tarde. Pero la gente se acercó. Yo pensé, ¿quién va a ir a las 3 de la mañana? Hubo gente que se acercó y decían, a esa hora hay menos fila. Pues sí, hubo menos fila y se acercó y se confesaron muchas personas. Sí hubo un ratito en que estuve sin confesar, pero sí se acercó. Voy al hecho, a que sí se acercó mucha gente a confesar. Pero fueron 24 horas, de 6 de la tarde de un día a 6 de la tarde del siguiente día que terminamos las 24 horas. ¿Para qué? Para que luego no dijéramos, es que a la hora que yo necesito no hay quien me confiese. No, sí hubo. Y aprovechamos esa ocasión, tuvimos una jornada de reconciliación de 24 horas. Del sacramento de la confesión pasamos al sacramento de la caridad, al saber dar, que es bueno que entonces ahora yo manifieste mi arrepentimiento con acciones a mi prójimo, que no nada más. O sea, después de la confesión, la caridad. Sí, después de que yo le dije al Señor que está arrepentido de mis pecados, ajá, que quiero cambiar de vida, ya me confesé, ya me perdono, ahora tengo que vivir la caridad con mi prójimo, ajá, a compartir lo que soy, lo que tengo o lo que sé. Yo sé reparar algo y lo puedo enseñar a alguien que no lo sabe, para que lo use y trabaje en eso. O yo puedo compartirle mi tiempo a alguien para escucharlo, lo comparto. O yo tengo recurso con el cual aquella persona puede, aliviar un poco su problema económico, le comparto. O sea, todo lo que sea compartir con el que no tiene, con el necesitado, si está en mis manos, estamos llamados a vivir la caridad en estos 40 días. Y finalmente el punto de la oración. El punto de la oración, que es donde vamos a encontrarnos con el Señor, hablar con este Dios que me llama a la conversión, con este Dios que me llama al arrepentimiento, con este Dios que me perdona, con este Dios que recibe los sacrificios que yo haya hecho, todo aquello que yo quise ofrecerle, te lo presenté, y es en la oración donde yo vuelvo otra vez a encontrarme con Dios y vivir ese momento de amor, de estar con el Señor. Va a ser fabuloso, de veras, si en tiempo de la Cuaresma
nos damos esos espacios para solos llegar y hablar con Dios, abrirle nuestro corazón a Dios. Le hablamos a Dios, le expresamos lo que sentimos, le expresamos lo que necesitamos y es un interiorizar con Dios. Para que ese momento sea completo, ahora yo tengo que escuchar a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? ¿A quedar así? ¿Pero qué le parece? Me gusta eso que dice, interiorizar, porque a veces tenemos tanto ruido en la cabeza, en el activismo, que no llegamos a interiorizar, y este tiempo nos invita mucho a eso. ¿Para qué? Para seguir construyendo nuestro camino. ¿Le parece si damos una pausa y regresamos? Y nos da unos tips para aprovechar este tiempo en el cual estamos viviendo. ¿Está bien? No se vaya, ya volvemos. Atención Coahuila, si estás embarazada o tienes hijos de 45 días de nacido a 2 años y 11 meses cumplidos al 31 de diciembre, ya puedes preinscribirlos para el ciclo escolar 2024-2025 en educación inicial del 4 al 21 de marzo. Entra a la página inscripciones.org. Si necesitas ayuda, llama a los siguientes teléfonos. Recuerda, un buen comienzo dura toda la vida. Estado de Coahuila. Hoy es el día perfecto para el nacimiento de tu bebé en Maternidad La Piedad. ¡Pesca los superpreciazos de Cuaresma en Mercos! Atún Fresh Label estándar en agua, aceite de 140 gramos a $9.99 cada uno. Aceite puro de soya mi marca de 800 mililitros a $28.99. E higiénico Premier Ready Plus de 500 hojas con 6 a $44.99. Vigencia el 18 de marzo. ¡Superpreciazos de Cuaresma en Mercos! Celebramos 24 años construyendo sueños. Inscríbete a nuestras carreras nocturnas y estudia 2 horas por día de lunes a jueves. Te ofrecemos Administración de Empresas, Comercio Internacional y Aduanas, Derecho, Educación y Psicología. $500 en pago de inscripción por aniversario. Asegura tu lugar y sé gente Vizcaya. Promoción válida del 1 al 23 de marzo. Aplica en todos nuestros niveles educativos. Contáctanos al 878-157-9197. Visítanos en maternidadlapiedad.com y aprovecha los paquetes de primavera. ¡Pesca los superpreciazos de Cuaresma en Mercos! Huevo mi marca con 30 piezas o pechuga de pollo con hueso kilo a $69.99 cada uno. Zanahoria o repollo a $9.99 el kilo cada uno. Filete de mojarra de granja a $72.99 el kilo. Y chuletón de res a $119 el kilo. Vigencia el 18 de marzo. ¡Superpreciazos de Cuaresma en Mercos! Seguimos aquí en tu programa Construye tu Camino Abrazando la Vida y llegando al final de esta entrevista con el padre Armando Renovato, hablando de Cuaresma, hablando de este tiempo que estamos viviendo, que nos puede ayudar. Y no es solo en este tiempo, todo lo que estamos escuchando lo deberíamos de vivir durante todo el año, pero a veces tenemos tanto ruido que no hacemos esa pausa en nuestra vida. Y este tiempo puede ser eso, poner una pausa para ver cómo va nuestro año y cómo quiero que termine este año. Son demasiados, porque todo lo que nos acaba de decir, incluso respondiendo la pregunta de la persona que mandó su mensaje y todo, me encanta porque son dudas y son cosas que ya sabemos que se nos olvida, pero siempre son temas que sí o sí tenemos que seguir hablando, padre. Así es, y pues sí, tratando de cerrar. Son muchos puntos los que de donde pudiéramos llegar al cierre. Me preocupa algo que desgraciadamente para muchos de nosotros que vivimos en la cultura del festejo, hay quienes dependemos de lo que comemos. Y su cumpleaños tiene que ser un pastel. Sí. Es Navidad, ahí tiene que haber tamales. Ese paseo tiene que haber carne asada. Ahí, juego de fútbol tiene que haber esto, lo que siempre llevamos, pues. El tiempo de la Cuaresma
Tiene que haber chicales, nopalitos, lentejas, pescado, tortas de papa, capirotada. Y desgraciadamente pensamos que eso es la cuaresma. Y no. La cuaresma no es comer una, tomar unos alimentos diferentes a los que ordinariamente tomamos. Desgraciadamente, muchos llegamos a la vivencia de eso solamente y decimos, es que estoy en cuaresma. Pero eso no es cuaresma. Es una partecita muy pequeña de la cuaresma. La cuaresma, ya lo decíamos ahorita, es el tiempo de reflexionar y recapacitar. Si he fallado, hacer una conversión y regresar a donde salí. Regresar a la presencia de Dios. Segundo, es el tiempo para hablar con Dios. Hablarle a Dios de la situación que tengo. Y luego callarme y dejar que Dios me hable. ¿Cómo me va a hablar Dios? ¿Una nube, un trueno, una voz del cielo? Ahí están las Sagradas Escrituras, ahí está la Palabra de Dios, la Biblia. Ahí en los Evangelios, ahí está lo que el Señor me quiere decir. Necesito callarme, leer y saber escuchar qué es lo que el Señor me dice en el punto de la oración. El momento de la reconciliación con quien yo ofendí o con quien me ofendió. Volver a tener ese reencuentro. Y finalmente, el llegar a la meta de nuestra celebración en la cuaresma. Si lo empecé desde el miércoles, debo de llegar a la Pascua. Celebrar la muerte de Cristo, pero celebrar la resurrección. No, mi fe no se puede quedar en un Cristo muerto. Mi fe llega hasta un Cristo resucitado. Si yo llego a celebrar la resurrección de Cristo, entonces sí, todo lo que viví en la cuaresma me ayudó y me sirvió y llegué a celebrar la resurrección de Cristo, que es una fiesta muy importante y eso es de ahí de donde depende mi fe. Y eso, por eso es una fiesta que dura 50 días, la 50ava pascual. Vivir ese momento de alegría. Esto es lo que va continuamente en mi vida y es lo que va haciendo que yo cambie. Por eso es necesario acercarnos de veras a la iglesia, vivir nuestra fe, expresar nuestra fe. Hay muchas cosas que tenemos que hacer en la vida. Tenemos muchos quehaceres, muchos compromisos, mucho trato con personas. Debemos de tener tiempo para nosotros y tiempo para Dios. Y ojalá y lo logremos de manera especial en esta cuaresma, en los días que nos quedan. Todavía nos queda toda esta semana, porque termina la cuaresma precisamente el 24. El domingo 24 empezamos la Semana Santa, es el domingo de Ramos, okay. La entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Okay. Y el domingo de Pascua es al siguiente domingo, el domingo 31 de marzo. Esta ocasión, pues la Semana Santa, pues cayó en la última semana del mes de marzo y es donde se nos invita a vivir estos misterios para los cuales la cuaresma nos vino a preparar. Excelente, Padre, gracias por su tiempo, gracias por hacer un espacio, venir a ayudarnos, ¿no? Otra vez a volver a escuchar todo esto, orientarnos y pues bueno, todavía nos faltan muchos días y tengamos ese alto y todos los consejos. Si bien te sirvió este programa, lo puedes compartir también con aquellas personas que pienses que les interesaría también escuchar todo esto. Y pues siempre agradecidos aquí en Super Channel con usted. Gracias por la invitación. Gracias y le volvemos a hablar pronto, ¿sale? Gracias. Y a ustedes que sigan teniendo un muy bonito inicio de fin de semana y nos vemos mañana en el resumen semanal. Bye, bye.
porque el día es largo. Te invito a...